estuvo en la presentación de la película Cantinflas, dirigida por Sebastián del Amo y producida por la familia Lozada. El productor ejecutivo es Vidal Cantú. Vidal Cantú me contó en esta videoentrevista lo que quieren hacer con el personaje de Cantinflas en la película. Van a poner en pantalla a ese Cantinflas que logró desde una situación económica muy muy humilde, desde una situación muy marginada, convertirse en un actor de talla internacional. Esto es lo que me cuenta Vidal Cantú de la película Cantinflas. No hay inversión de Fidecine, de Paprocine, de nadie. Sí, ¿no? Ustedes se están lanzando solitos, como tenemos, se hacían en la época de oro del cine mexicano. Nosotros como empresarios creemos que teníamos que hacer un modelo en el cual fuera sustentable la inversión para los inversionistas. Nosotros también somos inversionistas en la película. Este grupo de inversionistas son personas muy, muy interesadas en que se hable bien de México, en que se tenga definitivamente una posibilidad de hacer un negocio, una recuperación, por supuesto, pero también la capacidad de generar un mensaje que creo que estarás de acuerdo conmigo. En los últimos años ha sido muy necesario, ¿verdad?, de que a pesar de las condiciones adversas se puede salir adelante, a pesar de no tener esperanza aparente, se puede construir una historia de éxito. Y este proyecto, con un mexicano de excepción como Cantinflas, creo que se ajustaba a lo que ellos estaban buscando y a lo que nosotros estábamos buscando, definitivamente. Si tú te pones a pensar en un mexicano que nace, creo que eran 15 hijos, de un padre humilde, cartero, de servicio postal mexicano, que crece en Tepito, que después corres los años y se convierte en un empresario de éxito, que duerme en la Casa Blanca, que el presidente de Estados Unidos te presta el avión para que su esposa se trate el cáncer, y que se convierte en uno de los embajadores e íconos del ser mexicano, pues ahí hay un... O sea, uno lo puede ver como negativo y positivo, pero evidentemente hay una situación que te inspira. ¿Qué dices? Oye, ¿cómo le hizo? ¿De qué manera llegó a eso? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Cómo venció las adversidades de un México de principio de siglo? Como te puedes imaginar, que no es lo que tenemos ahora. Entonces, claramente, no tienes que ser un manipulador del guión para contar una historia que en sí misma es una historia de éxito. Yo siempre he pensado que Cantinflas es el superhéroe mexicano más importante. Si lo comparamos con las historias de Superman, de El Hombre Araña, etc., Cantinflas en sus películas al fin hacía eso, hacía cosas que nadie se atrevía y sacaba adelante momentos de la vida que eran difíciles. Esa aproximación que tú haces es una aproximación correcta. O sea, la travesía del héroe, y tú lo sabes, seguramente la conoces perfecto, tiene ese arco de tener que vencerte a ti mismo, de tener que encontrar para qué eres bueno, de tener que encontrar lo que te hace feliz al final del día, lo que está en tu propia naturaleza. Y esa es una fórmula que los creadores de superhéroes, de todos los superhéroes, sobre todo los americanos, creo que han jugado con esa ciudad. Si en Superman tenía la kriptonita y si en El Hombre Araña de repente tenía que ver ahora con temas específicos del asesinato de su papá, de su papá adoptivo. Realmente siempre hay una situación donde el superhéroe hace un recorrido. Cantinflas tiene ese recorrido porque tú te imaginas pasar de accidentalmente descubrir tu pasión, que es en este, o tu habilidad, que en el caso de él era poder representar al mexicano en desventaja, que solamente le queda el don de la palabra frente al poderoso, frente al policía o frente a la autoridad, y que eso representa aún ahora, 100 años después del México que le tocó vivir a Cantinflas, pues todavía vivimos en un México donde más de la mitad de la población desafortunadamente está en la pobreza, y desafortunadamente la injusticia todavía es un tema que nos corroe, y desafortunadamente la desigualdad social todavía es un tema que hace que el mexicano tengamos en sus procesos mentales, frente a esas adversidades, la creatividad de la palabra, y nos inventamos maneras de hablar, nos inventamos símbolos, y si en eso reside el heroísmo de Mario, en ser auténtico a sí mismo, en haber creado una serie de superpoderes, en particular en el tema de la palabra, y en sobre todo en haber sido auténtico, y si uno lo ve en su parte social, cuando regresa como filántropo, mucho de lo que recibió, y que ahora estamos hablando a 100 años de su nacimiento, de él, en una manera positiva, para mí es un superhéroe y coincido contigo plenamente. 40 millones, 90 actores en escena, 1.500 extras. Así es una... ¿Alcanza? Yo creo que cuando tienes actores y tienes un cuerpo técnico
excepcional como el que dirige Sebastián, por supuesto que alcanza. Yo creo que ni siquiera los inversionistas lo están haciendo puramente por un negocio. O sea, claramente todos, yo puedo hablar por mí mismo, pero yo lo he escuchado de la mayoría de las personas, todos nos sentimos privilegiados. O sea, esto es un privilegio el poder estar involucrado en un proyecto de esta naturaleza. O sea, es una situación muy seria, es una situación absolutamente que la actitud es una actitud de humildad. Y cuando estás en esa actitud de ser muy agradecido, de ser muy bendecido porque la vida te pone en una situación de esta naturaleza, pues claro que alcanza. Pues buena suerte, maestro Vidal. Muchísimas gracias por tu interés.